En Hablemos de Coaching, trataremos el tema de las recientes declaraciones del doctor Humberto Maturana a la revista Capital de Chile el pasado 21 de enero. Establece que se deslinda del coaching, declara, no tengo nada que ver con el coaching. Al mismo tiempo, hace acusaciones directas hacia los doctores Rafael Echeverría y Fernando Flores sobre plagio y mal uso de sus conocimientos e información. Respecto al doctor Flores, dice que usó lo que aprendió con él, dándole un toque empresarial, y eso le permitió ganarse la vida inventando talleres. Respecto al doctor Echeverría, lo acusa de plagio, donde declara que cuando vio su libro de ontología del lenguaje, gran parte del escrito usaba mi mismo lenguaje textual. Continúa con fuertes críticas al coaching ontológico sudamericano. Las consecuencias y discusiones en redes sociales no se hicieron esperar, y esto ha generado polarización y que se viralicen las posiciones con puntos encontrados y radicales. Unos están a favor de uno y otros a favor del otro. Se convirtió en tema en estos días. Puntualizando, estas personalidades corresponden al coaching ontológico latinoamericano, especialmente en el área de Sudamérica, en países como Chile y Argentina. Las personalidades en disputa corresponden a esta área. Las otras especialidades de coaching están atentas al desarrollo e impacto de esta situación. El objetivo de Coaching México TV, en este caso, es establecer un análisis lo más equilibrado y objetivo posible de cómo responder ante esta noticia y evaluar sus impactos en esta profesión. Esto corresponde a la línea editorial del programa, el cual está diseñado para promover todas las corrientes y escuelas. Somos eclécticos, formamos parte del coaching profesional. Este episodio de los líderes del coaching ontológico latinoamericano nos llevó a tratar el tema al estar íntimamente ligado con nuestro objetivo del canal. Para el efecto, establecimos un programa con un panel de especialistas que ahorita los presentaremos. Así pues, quiero dar la bienvenida antes que nada a Begoña García González, co-moderadora y conductora también del programa Coaching México B. Muchas gracias, Luis Fernando. Primero hay que estar aquí. También muchas gracias a don José Merino. Muchas gracias, Cuadre. Luis Fernando. Muchas gracias por estar aquí, Pepe. También quiero darle la bienvenida a Francisco Nasta, coach odontológico norteamericano. Así es. Bienvenido. Gracias. También agradecerle y de manera particular a José Sendejas, que hizo, entiendo, un gran esfuerzo para estar aquí. Así es. Agradecemos mucho. ¿Cuántos años? 15 años en el coaching también. Coach odontológico, estuvo con el doctor Echeverría. Con el doctor Echeverría. Así pues, vayamos a un análisis lo más equilibrado y objetivo de este tema que ha movido al mundo del coaching. Bego, ¿nos ayudas presentando a nuestros panelistas hoy, por favor? Okay. Bueno, primero tengo el gusto de presentar a José Merino. Bienvenido, Pepe. Él es creador, coordinador e instructor de la certificación de coaching ejecutivo estratégico. Cuenta con una maestría en orientación y desarrollo humano en la Universidad Iberoamericana. Tiene una maestría en programación neurolingüística en el Centro Mexicano de Programación Neurolingüística. Tiene estudios en filosofía, en psicoterapia gestalt y varias certificaciones en coaching ejecutivo y team coaching. Es miembro del Comité Directivo para la Generación de la Norma de Certificación del Coaching en México, coordinador y formador por más de 5 años en el programa de coaching y PNL del Banco Nacional de México, en donde ha entrenado a más de 350 ejecutivos en las habilidades del coaching. Es coach ejecutivo en diversas empresas y organizaciones, tanto nacionales como extranjeras, y es director de Reencuadre, Centro de Enseñanza y Práctica de Coaching Ejecutivo en México. Bienvenido, Pepe. Un gusto estar aquí compartiendo este espacio. Gracias, contigo. Señora. Seguidamente tenemos el gusto de estar en este panel también con Francisco Nasta. Gracias.
Francisco es licenciado en Economía por la Universidad de las Américas de Cholula, Puebla. Cuenta con estudios de posgrado en Filosofía y Filología Hispánica en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo de Santander, España. Es máster en Programación Neurolingüística, facilitador Omega en entrenamientos transformacionales egresados de la Asociación Internacional de Ciencias Icánicas. Es máster coach en la Certificación Internacional en Business Coaching, Dirección y Propósito, programa acreditado por la International Coaching Federation. Es coach de equipos directivos por la Escuela Europea de Coaching, Head Coach de Ontology Training en México. Además, Paco es facilitador de talleres sobre desarrollo organizacional, conferencista internacional y coach de directores, presidentes, altos funcionarios y líderes políticos. Consultor y facilitador de programas en áreas de formación humana, valores, liderazgo, habilidades gerenciales en empresas tanto nacionales como extranjeras. Y es autor de diferentes artículos de periodismo y de revistas especializadas de negocios. Muchísimas gracias por estar aquí, Paco. Gracias. Un gusto compartir este espacio. Gracias. Y también tenemos el gusto de presentar el día de hoy a José Sendejas Hernández. Gracias. José es ingeniero químico industrial por el Instituto Politécnico Nacional, máster en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y con una especialización en Desarrollo de Recursos Humanos por la Universidad de Alabama. Además, es coach empresarial certificado por Newfield Consulting y el ITESM, coach ontológico senior certificado por el Newfield Consulting. Además, es actualmente profesor del ITESM en diversos campus en México y Sudamérica. Certificado en coaching empresarial en el enfoque ontológico. Ha participado como coach supervisor en los programas ABC, el arte del coaching empresarial en México, Argentina, España y Miami. Es especialista en intervenciones de coaching ejecutivo individual a nivel de CEOs y alta dirección de diversas empresas, tanto mexicanas como extranjeras. Mucho gusto compartir también este espacio contigo, José. Gracias. Bueno, pues es un gusto estar con todos ustedes y como ven, amigos, es un panel de especialistas, de gente profesional, reconocida, que ha hecho del coaching una profesión digna, ética y en acción. Si les parece, ya que tenemos el tema, un primer minuto de reflexión de cada uno, ¿cuál es una primera impresión a compartir? Bueno, yo quisiera proponer como un marco para esta conversación y me parece que por lo menos desde mi perspectiva es un marco propio del ejercicio del coaching, que es lo que nos convoca a todos. Y es que por lo menos en mi intención está hacer de este espacio un espacio de reflexión personal que nos lleve a incrementar nuestras posibilidades de acción como coaches, como personas, a partir de las conversaciones que surgirán con el tema de que tú mencionabas, Luis Fernando. Yo creo que este es por lo menos el espíritu que me parece más valioso para esta charla. Muy bien. Gracias. A mí lo que me inquieta un poco aquí con mis colegas y con la invitación de Luis Fernando y la presencia de Bebo, es una confusión que yo he notado, misma que de alguna forma se me ha agudizado últimamente con la parte del coaching ontológico y ciertos entrenamientos, escuelas que hacen cursos de desarrollo humano. Mucho yo creo que de la confusión o de la interpretación que está haciendo el doctor Maturana quizá tenga que ver con esa tendencia, con ese movimiento que está surgiendo con fuerza, no tan solo en América Latina, sino en todo el mundo. Entonces a mí me encantaría hacer una clara diferenciación de lo que estamos haciendo en coaching versus otros estilos, corrientes, quizá de desarrollo humano o de alguna forma de apoyo a la persona, que son válidos, que yo los respeto, los honro, pero que nada tienen que ver con el coaching. Entonces, eso también me encantaría, si me dan la oportunidad, comentar esta parte. Todo lo he encantado. Yo la primera impresión que tuve al leer las declaraciones y esta controversia es que el coaching está vivo. Y yo diría que más vivo que nunca. Yo llevo ya 15 años en esta profesión, desde mi primera certificación, y yo la impresión que tengo es que el coaching ha estado creciendo y tiene los problemas de todo crecimiento. O sea, hay algunas cosas que están bien hechas, creo que la mayoría, pero como todo proceso que se está ampliando, creciendo, fortaleciendo, etcétera, tiene algunos imprevistos y cosas que tal vez no son como a todos nos gustaría, pero yo tengo fe en el proceso de coaching, en su futuro,
en los coaches, en las diferentes corrientes, pero claro, entiendo que esta declaración del profesor Maturana, del doctor Maturana, es muy oportuna para que reflexionemos hacia dónde estamos llevando este crecimiento. Pero me parece que es un proceso que no va a parar. No va a parar. Luego, antes de irnos al corte, ¿algún comentario? Pues coincido con José en que el coaching es algo que está en movimiento, que se está transformando, ¿no? Y a mí lo que me sugiere todo esto es qué conversaciones tenemos que tener en este momento para que las distintas miradas se unan más allá de las descalificaciones personales. Yo quisiera, antes de irnos al corte, hacer también una reflexión. Quisiera presentarles este libro. Uh-huh. Es un libro de coaching en las organizaciones de alguien muy conocido, Ken Blanchard. Así es. Una certificación que yo tomé en Estados Unidos de la American Society for Training. Y en este libro, uno de tantos capítulos, habla de la historia del coaching. Y dice una parte que es relativo a las organizaciones y a la sociedad, y que se dio coaching por los 80s finales. También comenta de que emergen simultáneamente diferentes formas y corrientes. Comenta la ontológica y también habla filosófica. Creo que con Paco tenemos el ejemplo de que no solamente es el ontológico sudamericano, uh-huh, sino hay un ontológico americano. Así es. Y esto es muy poco conocido, y a veces la gente despierta y dice, ¿cómo es posible? No sé, hay un ontológico americano. Así es. También habla de un coaching cognitivo, organizacional, uh-huh, positivo, de la psicología positiva. Esa otra corriente que lo ve desde esa época. Habla de negocios, de romper paradigmas a nivel gerencial. Habla también de un enfoque social antropológico, que coaching estaba llegando a eso. Y habla de neurociencias y también cita y una múltiple cantidad de disciplinas que se van sumando. Entonces, coaching no es nada más una disciplina específica. Eso estamos de acuerdo. Creo que ahí es claro, ¿no? Así es. Y nació a finales de los 80s. Y como dices, pues todo proceso no es lineal, ¿no? O sea, no podemos pensar que no tenga episodios. Y yo considero que estamos viviendo un episodio, pero un episodio de un tipo de corriente en un tipo de lugar. Y la última que quiero comentar es una información que me hizo llegar a ICF, en donde, que va a aparecer en pantalla, vemos cuánta gente está registrada en el mundo. Gracias. ICF, la International Coach Federation, tiene 26.498 miembros al cierre de enero de este año. 26.498. El 49% está en Norteamérica. Digamos la mitad. El país que más tiene coaches en el mundo es Estados Unidos. Después dice que el 23% está en el western de Europa, así como Oceanía tiene un 5%, y Latinoamérica y el Caribe tienen el 6%. Todo América y Latina. Claro, esto es lo registrado los miembros de ICF. Lo quise comentar para que demos en una numeralia, que es la que podemos tener a la mano, dimensionemos de qué estamos hablando. No es una crisis que se esté dando en todo el coaching a nivel mundial ni en todas las corrientes. Desafortunadamente, se está dando con los colegas ontológicos latinoamericanos, a quienes por supuesto les mandamos un muy afectuoso saludo. Me imagino la que están pasando y que no debe ser un día de campo, pero aquí estamos para analizarlo lo más objetivo y equilibrado posible. Nos vamos a un corte y regresamos ya con más análisis. Gracias. Reconocida por la International Coach Federation y con el aval del Tecnológico de Monterrey, el Centro de Coaching Empresarial ofrece la sexta generación de la certificación en coaching personal y organizacional. Metodología y enfoque sistémico brindan al participante la riqueza de temas como ontología del lenguaje, eneagrama, mindfulness, constelaciones familiares y organizacionales.
Cupo limitado para 25 personas. Inicia 14 de mayo. ¡Inscríbete! Centro de Coaching Empresarial. Y en este tema de seguirse actualizando y profundizando en tus conocimientos y habilidades como coach, estamos ofreciendo este programa de especialización en técnicas de coaching. Lo da José Sendejas, él es Master Coach formado con Rafael Echeverría. Básicamente es para que mejores, perfecciones tu técnica. El programa está en un 50 teórico, 50 práctico. Son 4 sesiones de 8 horas. Aprovecha antes del 20 de febrero, tenemos el 15% de descuento. De ti depende mejorar los resultados. Es el momento de revisar nuestras prácticas directivas y esto se logra con el apoyo de un coach ejecutivo. Nosotros podemos ayudarte. Oclua Consultores. Somos expertos en ayudar a las personas y a las organizaciones por más de 4 décadas. Comunícate con nosotros en www.oclua.com.mx o visítanos en YouTube o a los teléfonos en pantalla. Beto Cronopio. Comunica, inspira, logra. Expertos en comunicación corporativa. Soluciones en proyectos de branding, con señalizaciones y artículos promocionales. Desde la fase de diseño hasta su realización. Dale relevancia a la imagen de tu negocio, tu producto o tu servicio. Más de 10 años en el mercado avalan la confianza de nuestros clientes. Calidad, precio y reconocimiento. Beto Cronopio. Estamos de regreso en el programa Hablemos de Coaching, que en esta ocasión estamos hablando acerca de las reflexiones que nos sugiere las declaraciones de Humberto Maturana. Continuamos. Bueno, solo una apreciación exacta para continuar con todo el panel es, no vamos a leer ninguna declaración, ni las respuestas, ni lo que se han dicho, sino vamos a ver de las impresiones que está ocasionando. ¿Les parece? Me parece excelente. Entonces, okay. En ese sentido, ¿te parece si continuamos contigo, Paco, con lo que claro. Nos comentabas hace unos momentos acerca de cuál es tu visión ahorita acerca del coaching ontológico? Desde luego, algo que yo quisiera como reforzar en este argumento que acaba de dar Luis Fernando. Nosotros como coaches tenemos una filosofía de no juicio. Observamos, vemos hechos. Más la parte de la interpretación la dejamos literalmente a un lado y nos vamos por la vía de no comentar mucho, somos más escuchas que interactuar con la parte de la conversación. En ese sentido, como yo decía hace un momento, hay cierta confusión que está ocurriendo en la parte del concepto ontología. Luis Fernando dijo algo hace un momento que yo soy egresado como de una corriente norteamericana. Y les quiero confesar que en realidad, bueno, yo estuve en un seminario católico cuando mi juventud, ahí estudié filosofía y el concepto de ontología es parte de la filosofía, como lo que estudia el ser. Esa parte nace con Parménides, como ustedes saben, y cuando yo estudié psicánica en Estados Unidos con Thomas Michael Powell, ya empezábamos a manejar la parte del coaching como un concepto de pilotaje, así le llamó Michael. El piloto es aquella persona que acompaña a alguien hacia un destino. Yo me certifiqué como piloto de psicánica. En ese momento no había coaching, yo no había escuchado nunca del coaching. Cuando yo decidí separarme de psicánica y formar mi propia institución, que en este caso es Ontology Training. El nombre Ontology surge precisamente de ontología. Tomado en cuenta que en psicánica había específicamente cuatro tipos de modelos de trabajo. Lo que llamamos la ontología, la teleología, la noética y el misticismo. Yo elegí la parte de la ontología. Pero más yo no conocía a Flores, a Echeverría, no conocía a Maturana, no sabía nada de esta situación.
me sorprende mucho cuando yo en el 2000 conozco a la doctora Elena Espinal, gran amiga, admiradora, que yo admiro muchísimo en su obra y como gran persona que es. Y cuando ella y yo nos conocimos, ella me menciona, Ontology. Pues entonces ontológico, ¿usted conoces a Echeverría, a Flores? No. ¿Quiénes son? Estamos hablando del 2000. Entonces, en ese sentido, para mí fue una sorpresa encontrarme con una corriente latinoamericana muy fuerte en la cuestión ontológica. He de abundar un poquito más en un detalle que hay una confusión ahora, como decía yo hace un momento, de cierto tipo de entrenamientos como escuelas de desarrollo humano que están manejando un proceso que le llaman coaching ontológico. Para mi sorpresa, hemos recibido en Ontology Training una avalanche de llamadas en los últimos, 8 meses, que van hasta de 4 a 5 por día, ¿no? Como diciendo, oiga, yo quiero estudiar coaching ontológico. Acabo de tomar un curso buenísimo, estoy encantado. ¿Cómo le hago? Digo, ¿qué fue lo que acaba de tomar? Bueno, pues es que es un curso de 5 días, de 4 días, bla, 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 bla. Y yo me quedo pensando, bueno, pues lo que usted tomó no es coaching, discúlpeme. Quizá hay esa interpretación de lo que pudiera de alguna forma ser coaching, pero la gente está confundida. Me preocupa muchísimo esta fuerza que está tomando los entrenamientos transformacionales, tanto en México como en Sudamérica y en Estados Unidos. Y esa circunstancia vale la pena. Quizá pudo haber detonado esa molestia del doctor Maturana, porque sí, efectivamente, ese tipo de escuelas manejan un coaching manipulativo, de alguna forma coercitivo, imponen metas, hacen que la persona genere, o, que llaman enrolados o inscritos para los siguientes programas o cursos, y a mí me hace mucho ruido. Yo, como afiliado a la International Coach Federation, a la ICF, tenemos una filosofía muy clara, muy pristina de cómo operar. Y eso contrapone esta filosofía en forma brutal. Por lo tanto, yo quisiera hacer esa primera distinción. Ya tuve yo un encuentro con coaches españoles, como acusándonos aquí en América Latina de tener un coaching manipulativo, coercitivo, versus un coaching estilo europeo, ¿no? Europeo que respeta también la libertad, sí, que ¿no? También, sí. Que de alguna forma es la verdadera esencia del coaching. Y dije, perdón, yo me llamo Ontology Training en mi organización, pero nada tengo que ver con esta filosofía. Entonces yo quisiera aprovechar este foro, Fernando, colegas, para hacer esa clara distinción. Me honro la manera como Echeverría, Flores, Maturana y todas las escuelas de alguna forma que se llaman ontológicas de coaching han desarrollado la parte del coaching que están ahora manejando en sus programas. Más lo que yo quiero hacer hincapié es que yo estoy afiliado a una filosofía que respeta la agenda del cliente, la voluntad del cliente, que se basa desde la libertad. Nosotros no manipulamos, no somos coaching coercitivo, ni estamos de alguna forma generando este ruido, ¿no? en la parte de la mente de la gente que pudiera como confundir a la gente lo que es el verdadero coaching. Yo coincido con Pepe, el coaching está en evolución. Veo claramente que está emergiendo un enriquecimiento notable en este tipo de cosas apuesto a que el coaching va a transformarse en un futuro muy próximo con muchas cosas como neurociencia y otras que están enriqueciéndonos. Mas de ninguna manera acepto declaraciones que esto es un simple negocio, que lo hacemos como para de alguna forma sacar algún provecho o ventaja y manipular a la gente. Pepe, ¿nos podrías compartir qué piensas? A mí me gustaría retomar la idea final de José cuando hablaba de que el coaching estaba vivo, la idea de Paco de que el coaching está en transformación. Y me parece que para que eso ocurra hay un punto esencial y es ser congruente con la filosofía, con el espíritu de lo que el coaching propone. Y me parece que ese espíritu está en la reflexión y en la generación de posibilidades a partir de esta reflexión. Yo vuelvo a mencionar que
Lo que me parece central de la oportunidad de estas conversaciones entre el doctor Maturana y, bueno, que han salido y son públicas ahora, es reflexionar a nivel personal y como una propuesta que somos como coaches, ¿qué tanto realmente los comentarios del doctor Humberto Maturana pueden hablar acerca de nosotros? Me parece que es muy sencillo decir no es cierto, no es manipulativo, no hay una falta de compromiso, pero creo que no está de más hacer una reflexión personal acerca de los puntos acerca de los cuales nos alerta el doctor Humberto Maturana en su escrito. Antes de irnos a otro corte y comentarios. Sí, claro, muchas gracias. Seguiría un poco con la idea que yo planteé hace rato. Sí me parece que hay muchas opciones alrededor del coaching. Yo recuerdo alguna vez en mi proceso formativo que alguno de mis profesores me dijo, el coaching es una estrategia porosa. Es decir, no es algo rígido, sino que admite muchos elementos de otras corrientes, como decimos ahora la neurociencia, la programación neurolingüística, etcétera. Creo que no solo el coaching evoluciona, creo que nosotros debemos evolucionar también. En ese sentido, me permito, en función de lo que dice mi queridísimo colega Paco, yo soy partidario de interacciones un poco más dinámicas, donde yo me comprometo más con el coachee. No solo pregunto, sino también participo, opino, es decir, y creo que esto es parte de la evolución que incluso se ha dado en mí como persona, no solo desde la, digamos, la pregunta solamente, sino también participo en ello, y creo que son, como el mismo profesor Maturana lo dice con mucha certeza y lo ha dicho desde hace muchos años, no hay una sola verdad, o sea, es la persona, es el observador el que va construyendo sus propias verdades. Y tal vez uno de los errores que eventualmente cometemos los coaches y que creo que se refleja a veces en la imagen que otros tienen de nosotros, es que nos adjudicamos verdades. Es que decimos, esto no es coaching y esto sí es coaching. Y claro, alguien podría preguntarnos, ¿y tú qué elementos tienes para decir que esto no es coaching? Desde tu perspectiva, sí. Pero entonces a lo mejor tendríamos que hablar por nosotros, por lo que es nuestra idea, por lo que nosotros creemos. Entonces creo que todas estas conversaciones, todos estos conflictos que tenemos, no solo, hoy estamos hablando de los que tiene el profesor Maturana con Echeverría, pero entre nosotros tenemos también muchas discusiones, conflictos, etcétera. Creo que estos son muy, muy válidos, muy provechosos, porque es justo de estos conflictos y de estas discusiones donde sale la evolución, donde se ponen a prueba nuestras ideas, donde después de esas conversaciones nosotros salimos dudando de lo que creemos y creemos cosas que son las que nos van a ayudar a hacer que el coaching y nosotros mismos y por supuesto nuestros clientes mejoremos. Tenemos que aprender a, digamos, a dudar y a generar ideas diferentes de las que hemos tenido hasta ahora. ¿Podemos decir que también es una oportunidad? Sin lugar a dudas. ¿Está sucediendo? Sin lugar a dudas. Algo que sí. Fundamentalmente es una oportunidad. Fundamentalmente es una oportunidad, más que meternos a una discusión, dirían por ahí, bizantina. Así es. Bueno, amigo, continuamos, nos vamos a un corte, estamos en las reflexiones sobre las declaraciones y sus impactos del doctor Humberto Maturana. De ti depende mejorar los resultados. Es el momento de revisar nuestras prácticas directivas y esto se logra con el apoyo de un coach ejecutivo. Nosotros podemos ayudarte. Oclua Consultores. Somos expertos en ayudar a las personas y a las organizaciones por más de 4 décadas. Comunícate con nosotros en www.oclua.com.mx o visítanos en YouTube o a los teléfonos en pantalla. Hola. ¿Sabes por qué algunas empresas fracasan y otras tienen éxito? ¿Dominas el proceso administrativo? ¿Sabes fijar adecuadamente objetivos y planear estratégicamente? Obtén estas respuestas y otras más interesantes en nuestro próximo módulo de éxito corporativo. Contáctanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Reconocida por la International Coach Federation y con el aval del Tecnológico de Monterrey, el Centro de Coaching Empresarial ofrece la 6ª generación de la certificación en coaching personal y organizacional. Metodología y enfoque sistémico brindan al participante la riqueza de temas como
ontología del lenguaje, eneagrama, mindfulness, constelaciones familiares y organizacionales. Cupo limitado para 25 personas. Inicia 14 de mayo. ¡Inscríbete! Centro de Coaching Empresarial. Hola amigos, estamos de regreso. En pantalla aparecen los datos del blog y del Coaching México TV si se gustan comunicar con nosotros. En este momento quiero agradecer todos los comentarios que hemos recibido muchos en el blog y en el programa. Agradecemos a Alexis Vera, que es de la Universidad Iberoamericana, que lo conocemos, de Puebla, maneja el coaching, un programa desde hace muchos años. De Omar Salón, también muy conocido en América Latina, en México, lo conocemos ampliamente. De Enrique López de los Ríos, que también nos hizo favor de mandar su comentario. Del abogado Carlos de la Concha, que agradecemos muchísimo su comentario de su opinión de cómo se puede orientar bien esta discusión. Y por supuesto también agradecerle a Margarita Handke, que es la periodista quien entrevistó a Humberto Maturana. Agradezco mucho los comentarios. Algo que nos quieras compartir. Claro, yo acabo de escuchar de mis colegas comentarios muy valiosos acerca de realmente esta parte de lo que estamos haciendo como coaches, y yo lo que veo aquí también es una oportunidad para manifestar al público al que está dirigido esta pequeña conversación de que hay muchas corrientes de coaching. Para mí no hay una verdad absoluta, como dice Pepe Sendejas. Honestamente hablando, yo respeto, honro y valido todas las corrientes posibles de coaching, más hay una filosofía que creo que todos honramos y manejamos simultáneamente, que es acompañamiento al cliente, el que el cliente es el dueño de la agenda, que se maneja desde su libertad y que nosotros damos al cliente como responsable de sus acciones, lo vemos a él como responsable generador de sus resultados, no nosotros como coaches. Así entonces, en la parte de la PNL, aquí mi querido Pepe es experto, la parte del coaching ontológico con la corriente sudamericana de Newfield, en el que también mi querido Pepe es también experto, y otras corrientes como el coaching sistémico, el cognitivo conductual, etcétera, todas son válidas. Ese es mi enfoque, y yo creo que lo único que quisiera yo que hay una filosofía que creo que es común, y esa es la que nosotros queremos realmente clarificar, queremos promover, no porque seamos pertenecientes a la International Coach Federation, sino simplemente porque creo que incluso la compartimos en mucha profundidad y con mucha esencia con otras corrientes. ¿Es algo que nos quieras compartir? Sí, pensaba, Paco, en lo que decías acerca de la importancia de generar oportunidades y posibilidades. A mí me parece que el coaching tiene una gran oportunidad y se está moviendo a preguntarle a la persona, a las empresas, a los grupos para los cuales trabaja, a los cuales sirve, cuáles son sus necesidades, hacia dónde debemos de movernos. Me parece que durante un tiempo se generó una metodología y se puso al servicio del cliente. Tengo la impresión que ahora es muy oportuno saber qué es lo que, en mi caso, las empresas requieren, la gente que trabaja en las empresas requiere, cómo allegar a la gente que no va a hacer coaching, habilidades de coaching, para que esta propuesta y esta filosofía, Paco, llegue a mucha más gente en las organizaciones. Me parece que las revoluciones posibles en el coaching, yo quisiera ponerlo así, son una obligación de los que estamos en este fascinante mundo. A la gente que servimos nos debemos, y me parece que nada sería más triste que estancarnos en ideas de hace 10, 20 o 30 años. Me parece que lo que no se mueve, se muere, se pudre, se echa a perder. Y pienso yo, recordando la idea de Goethe en Fausto, cuando Fausto se defiende en aquella apuesta con Mefistófeles y dice que nunca perdió, dice, nunca perdí porque nunca me detuve a decir, detente, eres tan bello. Entonces, yo creo que estamos en continuo movimiento, creo que no solamente hay muchas escuelas de coaching,
hay muchas aproximaciones a nuestros clientes y creo que hay una revolución que se está dando. Pepe. Sí, yo seguiría un poco con la idea de mi tocayo Pepe Merino, y la reflexión que yo haría, la haría en dos sentidos. Una reflexión personal hacia mí y otra reflexión personal hacia el proceso. Como tal y siguiendo la idea de Pepe Merino, si yo reflexiono sobre mí, digo, yo no puedo pensar como pensaba hace 3, 4, 5 años. O sea, todo lo que pasa aquí, lo que estamos ahora discutiendo, mis interacciones con otros colegas o incluso mis interacciones con los propios coaches, me hacen diferente, me hacen pensar diferente, me hacen cuestionar lo que yo sé. Si yo no estoy aprendiendo continuamente y cambiando mi forma de pensar, entonces pues creo que me estaría muriendo, como diría Pepe. Y a nivel del proceso creo que es más o menos lo mismo. En ese escuchar a los clientes, ya sean empresas, ya sean personas, está el proceso de coaching de vida, donde actuamos con personas que viven algunos temas de carácter personal, yo tendría que escucharlos más. Y eso implica que yo tendría que adaptar o modificar mis metodologías, mis formas, etcétera, para responder a lo que él me está preguntando, me está pidiendo. Yo no sé si ahí habría un campo importante de reflexión. O sea, ¿qué tanto nosotros como coaches estamos cambiando en función de lo que nos demandan los clientes o seguimos con nuestras ideas de hace 4, 5, 6 o X número de años, cuando incluso tendríamos también que considerar que esto que estamos diciendo de que el coaching se está moviendo por una generación de coaches jóvenes que tal vez tienen formas de pensar, formas de vivir, filosofías de vida y de trabajo muy diferentes a las nuestras. Entonces yo creo que hay mucho, mucho, mucho por reflexionar en función personal y en función del proceso de coaching. Y estos episodios, digamos, que surgen entre personas o entre corrientes, etcétera, deberíamos de tomarlos como tales, como oportunidades para reflexionar y seguir avanzando en términos personales y en términos del proceso de coaching. Bueno, me gustaría si nos compartes una idea antes de que vayamos a la parte final del programa. Pues yo me quedo con dos ideas fundamentales de lo que hemos hablado aquí. Es que el coaching es algo que se mueve, algo que está vivo, algo que se transforma, algo que está en evolución, ¿no? Y también me quedo con la parte de que esto es una reflexión, esto nos da pauta a hacer una reflexión en nuestro quehacer como coaches. Gracias. Bueno, y creo que la vida tiene que continuar, ¿no? Totalmente. Parece ser, ¿no? Totalmente. No nos pregunta la vida. Simplemente son episodios. Claro. Me gustaría que compartieras, si son tan gentiles, qué van a hacer el próximo, a pesar de este episodio que estamos viviendo. Lo que yo rescato de esto es que el coaching está en continua evolución. Estamos viendo quizá esta como turbulencia. Para mí no me llama la atención, te lo digo. No me preocupa, no me inquieta, no me quita el sueño. Yo le invito al público que nos está escuchando a que verdaderamente nos vea como gente seria, como gente que sabemos lo que hacemos. Finalmente, pues lo que para mí sigue es realmente esa apertura, ese enfoque hacia el futuro, ese buscar la solución del cliente y honrar desde todo, desde luego, la libertad de cada persona para elegir, de acuerdo a su conciencia, lo que más le conviene. Bueno, pues estamos aperturando ya el día 3 de marzo la certificación en Business Coaching, Dirección y Propósito. Tenemos realmente un programa de 10 meses muy completo, muy estructurado. Y bueno, pues lo pongo a la consideración de las personas interesadas en convertirse profesionalmente en coaches y obtener finalmente una credencial ante la International Coach Federation como programa acreditado. Quiero hacer la aclaración, amigos, de que esta parte donde le estoy pidiendo la conclusión y su que sigue, tiene un sentido también. Además, una manera de agradecerles el esfuerzo. Hay un gran esfuerzo aquí para estar hoy y atender este asunto, pero también para mostrar de que tenemos que seguir. Así es. De que es un episodio que tenemos que seguir y tenemos que seguir con lo que tenemos que hacer. ¿Estamos correctos? Pepe, tu conclusión y qué sigue, por favor. Como lo decía un poco en broma, no podemos preguntarnos si la vida sigue, simplemente sigue y hay que continuar caminando. Creo que si algo nos ha dejado el coaching es que el coaching es una invitación a avanzar y a caminar como personas, como grupos, como empresas. A mí me gustaría
citar una idea que siempre traigo conmigo de una poeta polaca, Wisława Szymborowska, que dice que la inspiración surge de un perpetuo no lo sé. Me parece que eso es lo que sigue, un perpetuo no lo sé, para encontrar nuevas y mejores maneras. El mundo es rico en esas oportunidades. Y en concreto, desde Reencuadre, lo que sigue es, en febrero, el 12 de febrero, iniciamos un nuevo programa de certificación, nuestra certificación en coaching ejecutivo estratégico. Nos dará mucho gusto contar con ustedes. Es un programa que promueve el coaching para las empresas, con una reflexión personal importante para aquellos que lo practicamos. José Sendejas, de favor, tu conclusión y que siguen tus programas. Y yo creo que hay aquí varios puntos importantes, ya se han mencionado algunos, el coaching está en crecimiento. Yo no dejaría de lado esa parte tan importante que ha resultado para mí, en lo personal, la reflexión que hacemos sobre nosotros como coaches. Que de repente parece ser que muchas de nuestras reflexiones son hacia el cliente, hacia la empresa, hacia el proceso, pero no reflexionamos sobre nosotros y pareciera que lo que hacemos o la forma en la que vivimos está bien. Entonces yo creo que esa parte también es importante. Y hay algo también muy interesante, lo que dice Paco, que quisiera rescatar, que son como esos dos componentes del coaching. Uno que es, que está dado por ese proceso que funciona, que ha dado resultados, etcétera, y el otro que está dado por la persona, por eso que decía Pepe Merino, por ese perpetuo no sé, por esa inspiración, etcétera. Creo que eso da mucha fortaleza, una estructura ya dada, más esa capacidad de improvisación o de adaptación. Y en lo que a mí concierne, yo trabajo, o sea, ofrezco al mercado procesos de especialización para coaches. Es decir, no, mi intención, creo, en función de que los coaches tenemos que seguir aprendiendo, no doy certificaciones para personas que no saben nada de coaching, sino tengo un programa que voy a iniciar el 19 de marzo, que son 4 sábados, porque voy a hablar sobre 4 habilidades específicas de coaching, que son la indagación, que son el trabajo con los arquetipos, las intervenciones en coaching, etcétera, y que está dirigida a coaches que ya están certificados, porque sí creo que nos hace falta profundizar, especializarnos más. Yo diría que somos muy ignorantes y necesitamos aprender más, pero aprender especializándonos. Algunos programas de coaching, maestrías o algo así, amplían el panorama del coaching, y eso está bien. Yo sugiero que también profundicemos, que nos dediquemos a una herramienta en particular y le dediquemos 8 horas. Me daría de verdad mucho gusto contar con coaches ya certificados en este proceso de 4 sábados a partir del 19 de marzo. Muchas gracias, José. Pues qué problema le ponemos al auditorio, ¿no? Al boy, dependiendo. Pero bueno, luego antes de irnos, ¿tú qué vas a hacer? ¿Una conclusión y cuál es tu siguiente acción? Pues mira, mi siguiente acción es seguirme dedicando al coaching. Yo de verdad que amo lo que hago y ahí hago lo que amo. Y para mí esto, y me quedo una vez más con lo que decía ahorita José Sendejas, es esto a mí también me da pauta a una reflexión profunda como coach. Y bueno, pues con el agradecimiento y el privilegio de haber estado con un panel tan nutrido como el que estamos el día de hoy. ¿Y tu siguiente acción? Mi siguiente acción es mañana. Voy a cenar. Voy a seguir dando mis sesiones de coaching. Nada más. ¿Cuánto coaching? ¿De qué tipo? Yo doy doy el coaching que está basado en programación neurolingüística. Yo tuve el gusto de ser alumna de Pepe, de Omar Salom, y bueno, pues desde NAM Coaching, que es la firma que manejamos, seguir simplemente apoyando a los procesos de autoconocimiento en el bienestar y la calidad de vida. De 8 de la mañana a 8 de la noche, coaching ejecutivo, siempre saturado. Así es, correcto. Afortunadamente, bueno, sí. Gracias. Amigos, mucho gusto, como vean es esto, yo sí quiero hacer una conclusión, antes que nada agradecer. Gracias. Es un súper gusto, honor conjugarlos, sé que hicieron muchos manejos para estar aquí. Gracias a sus empresas, sé que algunos lo vieron. Saludo a estas empresas. En fin, yo sí quiero hacer una conclusión. Creo que estamos en un episodio de extraordinaria oportunidad. Y mi siguiente acción es muy sencilla: seguir promoviendo el buen coaching, el coaching profesional, el legítimo, el ético. Entiendo perfecto que tiene ciclos y entiendo perfecto que hay corrientes.
y a mí me han distinguido estas corrientes, de, otorgándome muchas entrevistas. Pueden ver tanto el blog Coaching en México como Coaching México TV. Ya tenemos más de 70 de todas las corrientes de muchas partes del mundo, y esto es compartido para todos. Y esto es un privilegio y un gusto. Y mi siguiente acción es terminar una edición de un programa de coaching. Hicimos una entrevista a la Escuela Europea de Coaching, a Eder López Salgado. La tenemos que terminar para que poder ofrecérselas. Y terminar también de ver la distribución de tres programas que acabamos de sacar: The Walk, Orlando Oclúa con Liderazgo, y Horacio Andrade, un periodista del periódico Reforma que nos regaló sus visiones de procesos y de capital humano, 13 años columnista ahí, que nos hizo favor de dar la entrevista y seguir compartiendo con ustedes. Nos vemos en la siguiente, mucho gusto, gracias. Hasta luego.